Ha!
Esto me recuerda a cuando Psique bajó al inframundo para reunirse con Perséfone, que le dio un potingue de belleza de Afrodita en una cesta. Solo tenía que llevárselo a la diosa sin mirar. Pero Afrodita sabía que la curiosidad iba a poder a Psique y que Perséfone no entregaría a su enemiga un antiarrugas normal y corriente. Cuando Psique miró dentro de la cesta, un humo la adormeció.
Investigando el mundo. Sí. Entraste en una cama. Es una toalla en la cabeza. Tenía un... Era toda una cámara, pero era... Pero era muy difícil. Y ahora tenía un desafío, que sí que sé cogerlo y vais a hacerlo. ¿Y cuál desafío es? Pues este. Claro que sí, cariño. Vale. Ya está. Aparta el llibre y ya está, ¿vale? Sí.
Pero se apaga. Vale, pues otra cosa, mariposa. ¿Has hecho un viaje rápido? Sí. Eso para cariño mío, venga, eso para cariño. Huevos minis. ¿Ah, sí? Sí. Están súper calientes. Y tres. Unos nuggets. Que me di cuenta que esos nuggets los tomé en Valencia. Ah,
Es verdad, en Navidad. Y un palo. Ya está. Ya está. Poquita cosa, cariño, pero bueno. Muy bien, me llevo algo que res. No, es que los huevos eran como así de minis. Sí, de codorniz. Es que no sé por qué me dan así o esquive, no comprendo. Me parece de hacer trampa totalmente. Sí, venga, gasta mala para nada, hija. Qué mentira. Trampa y mentira. ¿Pero qué? Cago en su... ¿Qué haces, los cales? Sí, bueno. Muerto. El abuelito Urano encerró a todos los cíclopes con los demás titanes, ¿eh? Sí, tenía miedo de que lo destrozasen. Lo decía una profecía. Me aburro. El abuelito hizo bien. Esas cosas hacían daño a los ojos. ¿Lo pillas? Pedazo perla. Pedazo perla, ¿ves una canica? El manto de Afrodita es muy escabroso. De escabroso nada. El abuelito Urano y el holgazán de mi padre Cronos tuvieron tal pelea que el cielo y la tierra se separaron. No es lo único que fue separado. Durante su ataque sorpresa, Cronos cayó sobre Urano. Al separarse los elementos, se produjo un terrible terremoto que hizo que una ostra dejase salir su perla. Espera, no fue así. La perla salió disparada de la ostra y rodó por la tierra hasta que la recogió Urano, que la arrojó al mar con tal fuerza que una espuma empezó a borbotear. Ah.
Era de salmar. Ahí está una, con un supervillano que lo tienes que derrotar. Perfecto. Vale, 300 metros aún, qué bien. Las piedras las tienes que mover. Pues ¿cuántas? Si se confundí, se agarra la esta.
Mira, iba a decir cómo se levanta la mierda, me toca. Le tienes que dar el botón por aquí. Para allá con las piedras, leñe. Y ahora la derribo. Recojo la espuma marina sagrada. Si no tienes energía y no será agua, se va a ahogar. Pero esta es tonta o qué, la muñeca esta. Que no tiene nada. Y de esa espuma nació Afrodita, hermosa como la perla que era. Zeus, no puedo seguir guardándomelo. Gea te mintió sobre el nacimiento de Afrodita. ¿Ah, sí? Cuéntame entonces cómo fue en realidad. No lo digas en serio. Cayeron al mar, ¿no? Eso es. ¿Por qué Cronos le había cortado los...? Estás enfermo, Prometeo. Mira, no me hables. Cuando se apropió de la espuma marina, Fénix se dispuso a regresar junto a Afrodita con la llave de la cámara y su libertad. Es el ascensor moderno. Aunque me voy a matar igual. Es por el otro lado. Uy, los ha matado, qué raro. Espera.
Estoy buscando el manzano. Está ahí. ¡Regresado, dulce criatura! ¿Conseguiste la espuma marina? ¡Aquí está! ¡Oh, pero qué adorable eres! Por favor, acepta mi bendición por todo tu esfuerzo. ¡Deprisa! Vierte la espuma en mis raíces. Cuanto antes empiece a caminar, antes ampliaré mi reparto de manzanas. ¿Ha funcionado? En cuanto emergí de la espuma, me sentí fabulosa. No, hay demasiadas criaturas achuchables que necesitan mi ayuda. Oh, paso la noche en vela pensando en esos piquitos y en esos ojos brillantes y en sus naricitas, húmedas y temblorosas. ¿Dónde está ahora?
Bueno, pues mientras vas a replegar floretes. Vale. Vale, ya está. ¿Qué ha sido eso? Se ve que no le gusta a Tifón, aunque no consigo explicarme por qué. Le da por enviar espectros cada vez que alguien lo desafía. Y los espectros, como es de esperar en ellos, delegan la responsabilidad en las sombras. ¿Entonces el guerrero que acaba de aparecer no era Aquiles? ¡Qué tontería, no! El Aquiles de verdad es mucho más apuesto. Ay, si yo...